Según de Telenovela de Televisa, algo muy grave está pasando y Juan Osorio responde a Miorca Marcos. Te amo como loco. Aunque aún no te conozco. ¡Eh, Ale! Estamos completamente en vivo y en directo en nuestra segunda transmisión del día, producer Jesús Ibarra Félix. Hola, Alex, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por seguirnos a esta segunda hora. Oye, mucho de qué hablar. Venimos platicando de lo que sucede. Eh, en, dicen eh, que es una telenovela también lo que se vive dentro de la casa de los famosos, pero también fuera, ¿no? ¿Quién lo diría? Todo lo que ha pasado con la denuncia de, de, de Tali de tal este, García, ¿no? Quien ha puesto el dedo en la llaga y pues ahora ha salido la actriz Ana García, ha salido José Luis Reséndez a, a apoyar la versión, por supuesto, de esta historia, que pues es tremenda historia, que ella dice pues que vivió un terror al interior de la casa de los famosos. Jesús, Jesús, ya te Así fuiste, Jesús. Creo que estamos un, eh, estamos un poquito desfasados ahí, no sé si me escuchan bien. Ya, día, día todos, ¿qué? ¿cómo estamos? Me escucho. Estamos muy desfasados y ¿Quieres a volver a entrar. Sal y vuelve a entrar. Okay, porque Desfasadísimos, desfasadísimos. Ok, tenemos mucho de qué platicar, muchas cosas están pasando en el mundo de las telenovelas. Eh, si es la primera vez que pasan por aquí, suscríbanse a este canal, activen la camp campanita para que les notifique cuando hemos subido un nuevo video. También tenemos nuestro grupo de Facebook, nuestro grupo de Facebook que es Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Producer, te volviste a conectar. Aquí estamos, gracias a todas y a todos por seguirnos. Venga, oye, hablemos, hablemos de lo que está pasando en audiencias. Por ejemplo, me llegaron en la mañana, tuve acceso a las audiencias de eh, las telenovelas de televisión de paga, en el caso de mm, telenovelas. Y mira, pues en primer lugar, ahorita está Amores Verdaderos. La repetición de Amores Verdaderos está con 224 puntos. Un refugio para el amor, 117 puntos la otra con Yadira Carrillo 111 puntos yo compro esa mujer 107 puntos ya subió porque empezó un poco floja abrázame muy fuerte tiene 78 puntos y el maleficio que arrancó el lunes con 49 puntos arrancó el lunes entonces esos son los números en este momento en telenovelas la que está arrasando es Amores Verdaderos y arrasan más que las nuevas, ¿eh? tu vida es mi vida en el hoyo. Exacto, como estos resultados son muy contrastantes de lo que se puede estar viviendo en, en, en las estrellas, ¿no? Además, en el caso de telenovelas, pues es el canal más visto de la televisión de paga desde hace 10 meses. Primer lugar, imagínate nomás felicidades a todo el equipo de, de ese canal porque lo están haciendo increíble. Ahora... Mira, vamos con más notas de telenovelas porque están anunciando que regresa el 29 de abril Mi Fortuna es a Marte, que es la última telenovela que hizo doña Carmen Salinas. Uh -huh. Para todos los que les gustó, eh, bueno, pues el gran éxito ¿no? de Nicandro Díaz de sus últimas eh, telenovelas eh, y pues ahí la historia fue que mientras la grababan falleció Carmen Salinas, que era una de las estelares y pues, eh, pues muy buena novela. Sí, la antepenúltima telenovela de Nicandro Díaz. Después hizo Mi camino es a Marte y posteriormente la última fue Golpe de Suerte. Pero bueno, Mi fortuna es a Marte. Regresa a la pantalla el 29 de abril por telenovelas. Ahí está Susana González, que es increíble. Está también Cepeda, que también lo hace increíble. Entonces está padrísima esta novela. Otro de los anuncios cortos aquí que se, que se han hecho es el regreso de eh, Joaquín. este, ¿De Bondoni. Joaquín Montón? Bondoni, mira, lo anunció Rocío Campo, feliz de anunciar que el talento, frescura y energía de María Perroni y Joaquín Bondoni se unen al elenco de Papás por Conveniencia. Bienvenidos al equipo, fue lo que escribió la productora de Televisa. Esta producción también ya anunció a Lambda García esta semana. Vaya, Papás por Conveniencia cada vez tiene un elenco más atractivo, ¿no? Bueno, Joaquín Bondoni se me hace muy buen actor el chavo y sabes que tiene un carisma, ¿eh? Carisma, carisma. Y bueno, pues la sorpresa es que hacía muchísimo desde los aristemos, ¿no? Que no regresaba a la televisión. Entonces, pues sí, como que ya hace falta. Claro. Oye, en redes sociales está súper viral <laughs> el que... Esta partecita del, del reality de siempre reinas, donde se cuestionan sus carreras, porque empiezan a decir: ah, no, sí. mana, no, mana, yo hice tantas novelas, no, yo tantos clásicos, y tú, no, yo hice 75 películas. Dime, Lucía Méndez, le dice Lorena Herrera, dime si tú hiciste 75 películas como yo. Y entonces la gente en redes sociales empezó a hacer esta recopilación de las películas de Lorena, que si habrá hecho 75, pero pues qué Películas. Sí, hombre, hay una que hizo con Margarita, supuestamente de terror, que ya falleció Margarita. ¿Si ¿Sí viste esa? Sí. Donde Margarita sí. es un payaso y la va persiguiendo. ¿Ah? Y entonces, eh, eh, Lucía Méndez le contestó ahí mismo en el reality, ¿no? Pues sí, has hecho eh, no sé cuántas películas, pero pues si sí, la corneta de no sé quién, y que si sí, la panadería de, ¿no? pues, del bar, que, puras de, 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 pues, de bajo presupuesto, obviamente. Sí, o sea, puras historias así de sexy comedias, etcétera. Y Andale. en el caso, por ejemplo, de, de Lucía Méndez. Lucía Méndez hizo muy buenas películas, ha hecho muy buen trabajo. Tal vez no ha hecho tantas, no son 75, <laughs> pero son pero las los, que, de los, este, la que acaban de hacer remake, ¿cómo se llama? La de los, ¿qué? El, la de, ah, más negro que la noche. No, no. <laughs> la, Más Negro que la Noche. Es la de terror. Pero mira, pues si vamos a hablar de películas de la Méndez, pues tiene desde Los Hijos de Sánchez con Dolores del Río, Anthony Quinn, eh, La Ilegal con Pedro Armendariz, uh -huh. esa que dices tú, Más Negro que la Noche con Susana Dos Amantes, eh, Elena Rojo y Claudia Islas, que es Ajá. un clásico del género del horror, y pues por supuesto Los Renglones Torcidos de Dios. Exactamente, Los Renglones Torcidos de Dios. Que, es la que si nos acordamos de los... Bien. En, en Netflix. Exacto, o sea, tú dices películas de la mente, pues te acuerdas, pero películas de Lorena Herrera. Mira, me, me escribe aquí una amiga, me dice que ya está Lorena Herrera como Adame con sus 33 protagónicos, ¿no? no ¿Qué pero, okay, ah, Lorena? la corneta en mi... Con... Ay, oye, ya te estás cortando otra vez. Vete a buscar a ver la, la, la trayectoria de Lorena Herrera, a ver cuáles películas ha hecho, los títulos. Se me antoja mucho leer los títulos de las películas de Lorena, porque eso te dice mucho de qué estamos hablando. Ay, te oyes como robot. No, 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 salte y entra, salte y entra. Eres un robot, eres un robot. Oh my God. Oh, my God. Entonces, bueno, estamos hablando para los que están recién llegando a la historia de Lucía Méndez y Lorena Herrera, de cómo se cantaron el precio con sus respectivos proyectos de no, mana, pues yo tengo 75 películas y tú, no, pues yo tengo tantas, pero ah, pero la verdad es que como lo acaba de decir Jesús, las de, las de Lucía, pues sí son de, 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 de calidad. A ver si ya te escuchas normal, Jesús, y no un robot. Eh, sí, a ver, te estoy oyendo medio raro, a ver cómo me escuchas. Uy, no. Ay, ya valió, no, ya regresé, mi Laurita. No, no eh, eh, es que no te escuchas bien y tienes un retraso eh, impresionante. Sí, sí, lo, me, he estado, me he estado dando cuenta, mira, ahí me voy a volver a salir. Ay, a Dios mío, cómo estamos batallando con él. Con, con el sonido del producer en los últimos días, discúlpenos muchísimo, pero bueno, es una cuestión difícil de resolver, este, muy complicada porque él tiene que estar allá. Es, hay una situación familiar en la que tiene que estar allá. Entonces, bueno, pues es, es lo que pasa. Pero bueno, estamos hablando de Lorena Herrera y la tía Lucía que se han enfrentado y que son muy virales los enfrentamientos entre ambas a través de todas las redes sociales. Este, a ver, producer, espero que esta sea la buena. A ver, ahí nos están diciendo que Lorena no actuó con Cantinflas, que con eso le mata sus 75 y cinco películas. ¿Cómo me escucho? Te escuchas perfecto. Tiene toda la razón la Laura Arias, tiene toda la boca llena de razón. Fíjate, ya no necesitamos este buscar más. Con que no haya estado con Cantinflas, ya no, ya no, mi reina. Y Anthony Quinn. Anthony Quinn, Dolores del Río. Lupita, Ernesto. Ernesto. Ay, nos falta esa la del Maleficio. Ajá. Ay, no, 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 no. Qué inventada, Lorena Bien. Herrera. Hoy, vamos con El Señor de los Cielos, que resulta que en esta novena temporada, la verdad, no está funcionando desde el principio, desde el día uno. Yo me acuerdo cuando las primeras temporadas, las tres, cuatro primeras, era una cosa, era un fenómeno de que ya se estrenó El Señor de los Cielos y rompió récord en la televisión hispana de los Estados Unidos y lograron tantos millones de espectadores. Y ahora... Es un fracaso, es un fracaso toto. Fíjate, porque eh, la casa de los famosos deja muy buena audiencia y ellos la, la quitan, la caen, se va a menos, o sea, más de medio millón de personas abandonan la pantalla de Telemundo cuando llega el Señor de los Cielos, y antes era al revés. Así es, así es. Entonces, bueno, pues es que a lo mejor ya es momento de decirle adiós al personaje de Aurelio Casillas, pero pues como que le quieren sacar petróleo, ¿no? Yo creo que pues, para él debe ser muy difícil decir, ay, ¿qué otra cosa voy a hacer que no sea el Señor de los Cielos? Está tan encasillado, un poco como Rosario Tijeras, ¿no? Que ahí va otra vez a ser el personaje. Marco. Sí, como que lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Es eso, ¿no? Lo, que, lo mejor que le pudo pasar en la vida es justo tener a, a un personaje icónico, que la chilintrina lo uh -huh. ha dicho, o sea, más vale haber tenido uno icónico y no haber tenido ninguno. Claro, claro, claro. Lo que dicen sí. los que tienen un one hit one a cantantes de one hit wonder, que es preferir muchos no tienen ningún éxito en la vida, por lo menos tienen ellos uno que fue, el, el, pues impresionante, ¿no? Claro. Oye, hablando de Rosario Tijeras, pues a Bárbara de Regil la han estado critique, critique, critique en redes sociales, que porque ahora resulta o sea, que está muy flaca. Entonces, pues nunca dan, nunca das gusto, ¿no? A Bárbara de Regil le han criticado que si tienes trías, que si esto, que si, que si flaca, que si no. Yo digo, bueno, pues, ¿cuál es, cuál es el dolor de Andrés? De veras. <laughs> que si en flaco, que si en gordo, que si no tengo costillas, diría Talía, pues sí. Ya déjela en paz a la muchacha. Pues es que siento que de repente agarran a un personaje y ya no lo sueltan, ¿no? Y ahora sí que todo lo que haga el personaje en cuestión lo van a, lo van a, a, a manipular y lo van a criticar y lo van a cuestionar. Eh, y además, pues lo que decíamos en la primera, en la primera transmisión, o sea, el, la cuestión del físico, irse al físico de las personas es lo más básico, o sea, mentalmente es muy básico. Y, y de lo más bajo que existe también como persona, como individuo como, como parte de tu ética y de tu integridad así es entonces bueno, critican a Bárbara de Regil que por cierto pues está grabando Chayito Chayito Tijeras, muchos dicen que tal vez va a ser la hija de Chayo Tijeras ¿Quién? ¿Cómo? ¿O sea, no ¿La hija de Chayo Tijeras? Sí, o sea, que no van a revivir a Chayo, sino que va a ser la hija Ah, ok, que ya pasaron muchos años y como lo que hicieron con Pedro Navarra, Guillermo Capetillo era el hijo de Pedro Navarra. Añáñez, Ya te entendí. Sí, 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 sí. Hablemos del de productor Juan Osorio, que fue cuestionado sobre los ataques que recibe de su expareja Niurka Marcos. Y es que Juan Osorio, pues eh, sigue siendo la, el, el punto de conversación eh, de, de Niurka cuando da chacaleos y cuando da entrevistas, es a quien menciona, ¿no? Y entonces dice Juan Osorio, a mí me vale. A mí me vale lo que diga ella, lo que diga cualquier persona, lo que diga la gente, no me importa. Y háganle como quieran. Y tal es así que no le importa. Fíjate que, por cierto, ya va a estrenarse a fines de año se va a estrenar Aventurera, uh -huh. ¿ok? La nueva la nueva eh, puesta donde Juan es el productor y Eva Daniela, su pareja, va a ser la productora ejecutiva. Irina Baeva va a ser la protagonista, la nueva aventurera. Va a estar también Daniel Elvitar. Daniel Ajá. Elvitar, creo que va a estar Nicola Porchela. Eh, y hasta decían que la coco, la coco no, la coco no, la coco no. El coco no como, ah, pero va, no, en esta ocasión no va a haber bugambilia, ¿no? Según tengo entendido. Porque es la versión que nosotros vimos, ¿te acuerdas que fue la última que hizo Carmen Salinas? Que es la versión... La que no es la que escribió Carlos Olmos, es la versión original, en donde el villano eh, era en este caso Rafael Inclán, recordarás. Uh -huh. La versión de la película, la de Ninón Sevilla, te, te estás refiriendo, ¿no? Ajá. Que no había Bugambilia, por supuesto. Que creo que en la versión original, el malo, el personaje lo hacía el papá de Rafael Inclán, y luego ahí uh -huh. le tocó a hacerlo muchos años después que fue la última donde estaba Susana González. Uh -huh. Sí 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 sí. Ajá. Entonces aventurera este ah que Coco va a ser la animadora dicen. La animadora. Ajá. Me están contando que Coco va a ser la animadora y ay pero pues qué va a animar si ni ella misma se anima pues si es bien agria qué va a animar. ¿Cómo crees? ¿A poco nos está llevando la novela la Coco? Y no la has visto, pero no la has visto en, en, en cuando cuando hace sus TikToks, está bien amargada. He visto lo, en la escena de beso, la que llamó mucho la atención, pero las no, no la sigo, porque sí está amargadita. Sí, 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 tiene un carácter de los mil demonios. Debería de, 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 de modificarlo. Pero fíjate que justo ayer, que ayer publiqué que el. el ¿Qué día es hoy? Yo, que jueves extra. 4 de abril. Oye, ayer publiqué, ayer miércoles publiqué que el martes el primer lugar de audiencia en la televisión mexicana fue El amor no tiene receta, ¿no? Y entonces eh, decían ahí en los comentarios, ay, pero fue por, por Coco, fue por los personajes secundarios y no por los protas. Y yo digo, qué ganas de, de, de menospreciar el trabajo de los demás, porque quienes salen más en las escenas son los protagonistas, son los que tienen el peso. En ese capítulo yo lo vi y los que salieron más fueron Daniel y Claudia, ¿no? Y es, que va a llegar un nuevo personaje. Ah, sí, deja, ahí te cuento del nuevo personaje. Déjate, cuento una cosa que un chismecillo que me platicaron de Altair Jarabo, porque me dijeron que Altair, porque a ves que es bien mala de de la novela, no da mello, da mello. Pero fíjate que sabes por qué, eso me platicó alguien que la conoce. Y entonces me dijo que lo que pasa es que Altair tiene muy feos modos. Altair tiene feos modos para hablarle a la gente, o sea, eso que vemos de cómo les habla y todo es muy ella. O sea, es, está también en su esencia. No es que sea mala persona ni grosera en general, de que, hijo de tu tiki, tiki No, 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 no. No a ese grado. Pero tiene una manera de contestar que la, la gente dice, ah, oh, ahora, pues, qué pasó. Así. Oye, pero es mi imaginación o, o, o la, la, la anécdota de la niña perdida y que la anda persiguiendo y que no la encuentra, como que ya está empezando a cansar. No sé Yo qué creo hace. Que es que yo, yo digo que sí, aunque tienen muy buena audiencia, porque les ha ido muy bien. El otro día te digo que fueron primer lugar, pero sí creo que ya la tiene que encontrar. Ya la tiene uh -huh. que encontrar, ya, porque esto se alarga, se alarga, se alarga. ¿Sabes? Me recuerda mucho. ¿Te acuerdas que yo he platicado que yo de, de niño le tenía miedo a una novela que se llamaba Ángeles sin Paraíso, donde uh -huh. justamente la mala era muy mala, ¿no? Paty Bernal era muy bruja y todo el tiempo estaba tratando de encontrar a estos huérfanos que habían huido. ¿no? que eran sus sobrinos y que habían escapado de, de la casa de esta bruja y que entonces toda la telenovela estás así con esta tensión y tensión, pero llega un momento en el que cansa porque dices, ya otra vez, o sea, ya, ya que la encuentre y ya, ni modo, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. ¿Estás de acuerdo? Y que ya cambien la anécdota porque, ah, ya se disfrazó de niño, ya trae una mascarita, ya no sé, la escondieron en la casa de Nicola, como que, ah, ya, va, ya cambien la anécdota. Uh -huh, exactamente. Oye, ah, pues mira, me están contando de lo de Altair Jarabo, agregando a la nota que te digo que es que quien me lo contó la conoce perfectamente y me dijo, es que sí sí, 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 contesta feo, sí, sí. Y entonces resulta que me están contando que supuestamente por eso la corrieron de la serie Bella y Bestias, porque era su primer protagónico, pero le habló feo a una peinadora y que Barda Sano no comulga con esto. O sea, a Bardazano le gusta a la gente educadita, le gusta a la gente correcta, que hable bien, nada de prepotencia, y Altair se portó mal con la peinadora. Bueno, pues entonces tuvo sus consecuencias. Y ya sabe dónde está. Bueno, pues por lo menos ah, va a cambiar. Que sí, que ya confirmó Juan Osorio que sí va a estar Coco, el Coco no, el Coco no, va a estar en la, en la, en la obra de aventurera y que también uh -huh. confirmó a Salvador Sánchez. ¡Ay, oh, Salvador Sánchez, muy buen actor! Sí, Entonces, sí, primer actor, por supuesto. Sí, claro. Oye, y van a llegar nuevos personajes, al amor no tiene receta, entre los personajes nuevos, ya regresando de su viaje de París, va a grabar Wendy Guevara. Uh -huh. La, Ahora Eva. sí entra. Uh -huh. okay. Que sí va a grabar. Ajá, y también viene ya el del triángulo amoroso, que este sí se ve en la entrada, este ya estaba en la entrada, de que es porque se ve, ya ves que la entrada de la novela es como una, una sola secuencia, ¿no? Es como la, las entradas que hacía Carla Estrada, como el privilegio sí. de amar. Así es la entrada del amor no tiene receta. Y si te fijas, cuando Claudia va caminando se le van los ojos con otro macho, ¿te acuerdas? No sé si te has fijado que ella va con Daniel y se le van los ojos así como el exorcista. La cabeza uh -huh. se le se le voltea por ver al, al otro galán. Y el otro uh -huh. galán es Jesús Moré. Sí, el que salía de Gerardo Fernández en la serie de precisamente de Juan Osorio y Vicente Fernández. Que es muy buen actor. Es que uh -huh. a ver, el amor no tiene receta, ahora sí que le guste o no a los detractores y soporten o no a los panzones, la verdad es que tiene un elenco, un elenco de muy buenos actores, o sea, son buenos actores. Acela, Altair, Daniel, o sea, todos ellos, Beatriz Moreno es una joya, este, el, el que es hermano de, de Altair, está Luz Ramos y ahora Jesús More. o sea, también por eso está tan buena la novela y por eso está bien actuada, porque tienen un elenco. De, de buenos actores, así es. Mira, dice Francisco Salazar que pase madre a Ginebra, Ay, a un tío. tipo María Meche, Meche. Sí, como que le falta ese tipo de escenas, ¿no? Sí, pues sí, okay. porque, ah, mira, lo que pasa con el amor no tiene receta es que es, siento yo que es un híbrido, es, es un híbrido interesante, es una combinación entre, entre el melodrama clásico, pero, pero también como esta parte de barrio, padre, pero también tiene una parte de sofisticada. O sea, es un híbrido bien interesante y, la, y yo creo que es lo que la hace, para mí, desde mi punto de vista, la mejor telenovela en este momento. Ahí está. Acosos y chantajes en Telemundo, su rating ya cayó, dice Marigallo. Ah, eso lo hablamos hace ratito, ¿no? De las personas que están sacando, desenmascarando, digamos, los pejes y manejes de Telemundo con sus elencos. Oye, yo no sabía que Nicola Porchela canta que sí canta. Ah, no, yo tampoco. Va a cantar en aventurera. Daniel Elvitar, obviamente lo sé, ha sacado canciones y es un cantante, porque sí canta Daniel Elvitar, mm -hmm. pero Nicola Porchela no sabía que cantaba, este, no sabía que era uno de sus talentos, porque la verdad el tipo, el tipo cae bien, el tipo es carismático, a mí me parece que su actuación está bien, tampoco le vamos a dar un TV Novelas ni nada, pero, pero está bien, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, 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 pero bueno, también es una sorpresa que no sabía que no sabías cantaba. No, a ver, ¿cuál es la encuesta, producer? Échale La encuesta de hoy, permíteme tantito, porque todavía no. Entro. Ups. A ver. Ups. Ups. Te agarré en curva. Ups. Ahí te va. <laughs> sí, me agarraste en curva. Jueves de TVT. Nada que ver, pero bueno, pues aquí haciendo tiempo para. <laughs> Oye, todavía estas palabras así como, al, al, así de aguacate, cebolla, ¿no? Así. ¿Por qué fracasa? Mira, ahí está, ahí está, ya, no reclame. ¿Por qué fracasa tu vida es mi vida? Dice la encuesta de hoy, más de mil votos. Eh, la historia es mala, dice el 67%. Malos actores, dice el 33%. Okay. La historia y es, es mala, que, va ganando. Y es que si sí, lamentablemente está fracasando. Tu vida es mi vida, tiene muy poca audiencia, les ha ido muy mal, les está yendo muy mal en los dos países, también en Estados Unidos, han bajado muchísimo de rating. Este en Estados Unidos nunca logran ganarle a la casa de los famosos. Creo que les puede pasar lo que le acaba de pasar a vivir de amor, que se puede ir al horario de la tarde donde no estorbe. Porque, pues miren, la audiencia es pésima y en México, pues ya ni hablamos el otro día en Viernes Santo, que sí, estoy de acuerdo que bajan la mayoría de las audiencias, que la gente está de vacaciones, que la gente no estaba viendo la tele, pero una cosa es una cosa y otra cosa es que te vayas a un millón y medio de televidentes en, en, en las estrellas. Entonces, esta producción donde está Susana González, donde está Valentino Lanús, es un fracaso brutal, tremendo de Televisa. Ni modo, se tenía que decir y se dijo. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente transmisión? Vámonos. Les vamos claro que a sí. poner aquí. Muchas gracias cuadrito. Por seguirnos. Aquí, cuadrito, cuadrito. Y ah. los de Facebook vuelvan a entrar y regresamos.